wind comes sweeping down the plain. Music Hall, revista y comedia musical son géneros que pueden llevar a confusión en cuanto a sus orígenes, diseño y composición, pero ciertamente existen grandes diferencias entre ellos. Music Hall es como un pupurre de diferentes estilos. Puede haber desde un mago, un acróbata, un número de baile, una persona que explica chistes. Es un pupurre, no existe, no hay una línea argumental. En la revista hay, es una cuestión de sketch. Se hace una obra partida por sketch, en donde los números musicales no forman parte, para nada, de ese sketch. Los sketches están formados, interpretados por actores muy populares, cómicos normalmente, y los números musicales por la vedette de turno. Y el musical, evidentemente, forma un todo. Hay un argumento con unas canciones que intervienen en el argumento y unas bailes que también intervienen en el argumento. Allá por los años 30, en Estados Unidos, la opereta acabó dando paso a un género propio definido como comedia musical, o abreviadamente musical. El éxito de operetas como Rosemary o El Príncipe Estudiante impulsó a los autores estadounidenses a crear un género propio, popularizado posteriormente en todo el mundo gracias al cine. El mérito de la comedia musical fue enlazar, a menudo de modo muy espectacular, diálogos, canciones y baile, sin perder nunca el hilo argumental. Los protagonistas se comunicaban hablando, cantando e incluso bailando. El mundo entero es un circo y tú, pequeña, trabajas con un mago, el mejor. Dales algún buen brebaje, ven y hechízalos. Dales menús con nombres en francés y tus clientes vuelven a un chanté. Dales algún viejo truco, algo en que creer. ¿Quién va a notar la trampa y el cartón? Un buen atrezzo nunca falla, aunque tal vez notes la talla. Ve y hechízalos con alguna canción. Dales algún buen bocado, algo que morder. Dales un show que sea el no va más, pueden volverse locos, ya verás. Dales algún viejo puzzle que no tenga fin. De tu entramado, ¿quién podrá escapar? Hazles tragar cualquier anzuelo, qué fácil es tomar el pelo. Ve y hechízalos, no les dejes pensar. Desde que el mundo tuvo creado, siempre triunfó cualquier embaucador. Hazles jugar con sus cartas, no les des opción. Muestra un hierbajo y di que es una flor. Tienes la gracia de un ladrillo, pero mentir es tan sencillo. Dales mucho más, una historia de amor. Dales algún viejo truco, hechízalos. Hazles creer que todo puede ser, van a ver más de lo que quieran ver. Dales algún viejo truco,
pecados. Ve y hechízalos. Ve y hechízalos. Ve y hechízalos. Solo puedes ganar. Los mejores musicales son aquellos en donde, como dices, cuando pasas de hablar a cantar o a bailar, no se nota, y además forman parte de la misma acción. No es parar, hacer una canción y volver a seguir hablando de lo que hablabas antes, es como si la canción no existiera. No, todo tiene que estar compenetrado. Por eso, musicales que realmente funcionen y sean un éxito, hay muy pocos. Yo creo que se han estrenado más de 20.000 musicales, de los cuales nosotros guardamos en la memoria y hayan sido un poco de éxito, solamente 1.000, no más. En un principio, los bailes de las obras no eran particularmente memorables. Las coreografías eran rutinarias. El verdadero peso de la comedia musical recaía sobre la música y el libreto. A partir de los 40, esto empieza a cambiar. Y maestros de la danza como Georges Balanchine coreografían para la comedia musical. Pero las comedias musicales de baile surgieron de la labor precursora de Agnes de Mille con Oklahoma. Gracias a Agnes de Mille, el folclore y los temas del lejano oeste quedan incorporados definitivamente al género, estilizados en ballets de auténtico sabor americano e integrados absolutamente en la acción dramática. La historia del teatro musical, que para mí es en América donde nace, se hace, se recrea y vuelve a renacer, con un pequeño paréntesis en el teatro inglés, en la comedia musical inglesa, que para mí comedia musical no es El fantasma de la ópera, ni los Miserables, ni Aspects of Love. Eso son óperas, óperas modernas, pero son óperas. Para mí la comedia musical nace en América, y allí es donde los grandes coreógrafos aportan lo que más se puede aportar a una comedia musical, ese paso adelante que es el baile como parte primordial en el argumento. Agnes de Mille creó ese primer paso con un espectáculo como Oklahoma, en donde maravilló de que todo un ballet explicara perfectamente una gran parte del argumento. Prácticamente todo el segundo acto es un número coreográfico. Agnes de Mille fue la más grande. Murió hace muy poco, con 105 años. El siguiente gran paso, para a mi modo de ver, lo hizo Jerome Robbins con West Side Story, en donde las coreografías formaban parte absoluta del espectáculo. Unas coreografías distintas, no formaban parte de nada clásico, era un jazz revolucionario, casi podríamos decir que contemporáneo. Y el último gran revolucionario, que ese sí que cambió toda la fórmula, fue Bob Fosse. Con Bob Fosse renace y toma cuerpo y factura real el musical americano. Andate, salgamos por ahí a oír buen jazz con una noche así. No quiero estarme aquí, prefiero el jazz. Vente ya, conozco un buen lugar. Sirve en frío el ron, me sirve el saxofón. Un ruidoso va de clima singular, donde hay buen jazz. Vendrá a tocar un blues con aire jazz. Esta noche puede ser genial. No olvides tu jarabe. Si te encuentras mal, te voy a hacer bailar en ese viejo bar al son del jazz. Oh, me gusta el jazz. Ser intérprete de comedia musical no es fácil, puesto que hay que trabajar bien tres facetas artísticas diferentes y saber complementarlas. Un artista de comedia musical ha de ser actor, bailarín y además ha de cantar. Por eso el paso por una selección de intérpretes para intervenir en una obra, así como las audiciones a realizar por los directores, es algo bastante complejo. Hay que marcar unos criterios de selección en base a un orden de preferencias en las distintas facetas. Oye, tu marido no está en casa, ¿verdad? ¡No!
cada musical tiene su mundo y su forma de combinar las tres áreas. Por ejemplo, en West Side Story, lo más importante es que pudieran bailar y que bailaran muy bien, porque es la idea y la creación de un coreógrafo, Jerome Robbins. En Chicago hay dos partes. Una, la actuación, que es importantísima. Las dos protagonistas tienen que saber actuar, pero al mismo tiempo tienen que cantar muy bien. Y una de ellas, además, bailar fantásticamente bien, porque tiene 6 números de baile. Claro, esa es la más complicada, encontrar esa persona que lo haga todo. Claro, el cuerpo de baile lo que tiene que hacer es bailar muy bien, cantar más o menos, interpretar lo mínimo. Por eso cada espectáculo es un mundo distinto. Tengo que matarte. Y mata. Va, y entonces vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En la capacidad de trabajar con nuestra voz en placer y conseguir que disfrutemos de nuestra voz. Tú no estuviste pensando en eso. Estuviste pensando en cómo lo voy a hacer, sí, ¿no? Sí, sí. No tenía libertad de expresarte. Interpretar, actuar, no es complicado. No hay misterio. No hay misterio en ser actor. El misterio hace lo demás. Pero es tan sencillo como vivir. Yo estoy pensando, ¿qué empieza primero, la interpretación, la música o la canción? Yo pienso que casi las tres van juntos, son tres hermanas en el musical. Y esas tres hermanas no se puede dejar a uno por detrás, porque si se deja esta por detrás se pierde en el bosque. Entonces lo que intentaré hacer es llevar a las tres hermanas juntas para que ellos se sienten cómodos. Los personajes son el punto de referencia. Un personaje como Judd Fry, el malo en Oklahoma, es un personaje donde si tú gritas o si tú impongas un movimiento de baile, puedes destruir el personaje. Déjame en paz porque tengo frío. Déjame en paz. Déjame en paz. Porque tengo frío. Mírame. Piensa poco a poco. Respira. Soy tu padre. Confía en mí. Lo único que quiero es que dejes de salir con este chico. ¿Vas a hacerlo? Por mí vas a hacerlo. Ahora. El padre. Déjame en paz, es suficiente. Eso es suficiente. El musical es una obra donde las pausas, los descansos son canciones. La dificultad más importante para el actor es el texto. Y aquí, en esta escuela, hablando de musicales, hay que unir tres elementos: texto, movimiento y canto. Entonces, voy a explicar haciendo algo. Eso es una canción folclórica que tal vez, Dani, tú lo has visto, no sé, pero es una canción folclórica irlandesa. Un zapatero que va por el país
reparando zapatos. Por eso se llama zapatero. Entonces, él cuenta su vida a la vez que está reparando zapatos. Pero a la vez que está haciéndolo, está haciendo movimiento. Eso es una unión de movimiento, palabra y interpretación. Oh, my name is Dick Darby, I'm a cobbler. I serve at my time at the Kiap. Some call me an old agitator, but now I'm resolved to repent. With an ing twing of an ing ting of an idol, with an ing twing of an ing ting of an idol, with me roo-boo-boo-roo-boo-boo-randy, and me lovestone keeps fading away. Oh, me wife, she is lumpy, she's grumpy. Me wife, she's the divil, she's slack. No matter what I may do with her, her tongue, it goes clickety-clack. Bueno, sigue así. Los alumnos calientan músculos para iniciar el aprendizaje del jazz, la base del baile en la comedia musical. Un estilo, el jazz, con orígenes tremendamente discutidos, como casi todos los orígenes, pero que Broadway aceptó plenamente en los años 30. Un género, el jazz, que llevado al baile permite una mayor libertad de expresión. La comedia musical siempre abarca una historia y se puede tratar de cualquier cosa, como es el caso de Cats, que es toda una obra sobre gatos, Starlight Express, que es sobre trenes, y luego hay las historias más antiguas, y lógicamente el baile tiene que ir de acuerdo con lo que queremos contar, y el jazz tal vez es el baile que más se adapta, se puede adaptar a cualquier historia, a cualquier música. En una ocasión, cuando la compañía del New York City Ballet estaba de gira por la Unión Soviética, el coreógrafo Jerome Robbins, en respuesta a un periodista, dijo que Fred Astaire era el bailarín que más había influido en él. El hombre le miró incrédulo y Robbins le preguntó por qué. Bueno, respondió, el señor Balanchine acaba de decir la misma cosa. Los elogios de los más eminentes coetáneos de Astaire ratifican su calidad artística y creativa. Ciertamente, Fred Astaire llena todo un capítulo teatral y cinematográfico. El claqué forma parte de la comedia musical. Es un tipo de baile que requiere, además de una técnica, una dosis elevada de creatividad, imaginación y virtuosismo.
para tener una buena evolución hay que empezar muy lento, trabajar muy lento todo lo que son los golpes y sobre todo trabajar un músculo que está aquí delante de la espinilla, que va por detrás del hueso, solo se utiliza cuando aceleramos, cuando vamos en coche, aceleramos y sacamos el pie. Entonces, esta es la base un poquito del craquelo, igual que el taconeo, el zapateado de flamenco, lo que interesa es esto, el claqué. Es esto. Esto más los saltos, sobre todo lo que es importante es tener una base buena de jazz y de clásico para bailar bien claqué. Pero bueno, que si no la tienes también se puede trabajar, vamos. De una comedia musical, lo que permanece en el recuerdo son su música y sus canciones. Grandes estrellas han puesto su voz al servicio del teatro musical, imprimiéndoles un sello personal de difícil superación, o al menos de inmediata e inevitable comparación interpretativa. Oscar Hammerstein, Harold Arlen, Jerome Kern, Frederick Loeb, Richard Rogers, Stephen Sondheim, Leonard Bernstein son algunos de los compositores responsables del sempiterno éxito de la comedia musical. No hacemos jamás un movimiento brusco y menos de cabeza. Todo lo que es trabajo muscular debe ser suave. Todo lo que comporta la voz, trabajo de voz, debe ser suave. Las cuerdas vocales hay que mimarlas siempre si queremos que nos duren muchos años, ¿no? Será difícil para los jóvenes intérpretes alcanzar elevadas cotas de calidad interpretativa en la canción, o tal vez sus voces oculten valores desconocidos hasta ahora y que irán dándose a conocer con una educación adecuada, con unas fórmulas de respiración y actuación que les permitan un máximo rendimiento. Una voz que no ha hecho absolutamente nada, hay que empezar muy de cero y hay que descubrirla. Y luego moldearla, y luego llevarla, conducirla hasta donde esa voz quiere llegar. Y eso es un trabajo que no se hace ni en dos días, ni en un año, ni a veces en dos. Si saben solfeo, les puede ayudar, pero no es imprescindible. Personas que no sepan música pueden acceder al teatro musical. Los pasos que voy a seguir en la escuela son... Es una técnica que ayuda al alumno, ayuda a la voz a resolver cualquier problema que le pueda surgir en cualquier disciplina, que sea en el actoral, para hablar o para cantar. Es una voz que sale totalmente natural, que tiene un trabajo muy interno y que es muy dinámico y que le amplía muchísimo los registros al cantante. Atrás, atrás y... El musical reúne todo ese mundo mágico, ese mundo espectacular que de alguna manera ya necesita el espectador. El espectador puede ir a ver una buena función de teatro, puede ir a ver una buena película, pero la magia completa solo se la puede dar el espectáculo musical, la comedia musical. Por eso el gran boom de ese tipo de espectáculos en todo el mundo. Recordemos que los grandes éxitos del mundo en teatro son musicales, pues desde El fantasma de la ópera hasta las últimas producciones de la Disney, como El rey león o La bella y la bestia. A principios de los años 70 apareció en Broadway, junto con los musicales de rock, la obra musical del director, que las más de las veces era un coreógrafo experto. Se pueden ver los orígenes de este movimiento en las obras de Jerome Robbins, On the Town y West Side Story. A finales de los 70, Robbins abandonó y varios sucesores ocuparon su puesto, entre ellos Bob Fosse. Los movimientos excéntricos y angulares, sus conjuntos estrechamente ligados con sacudidas dramáticas e inesperadas que aparentemente se derivaban de los bailes callejeros, se convirtieron en la línea personal del estilo de Fosse. Thank you.
Interpretación, canto, jazz, claqué, realmente la comedia musical, que es un género que ha sido considerado como menor durante mucho tiempo, exige, como ustedes acaban de ver, unas condiciones extraordinarias en los actores y las actrices. También el fenómeno de la globalización de la economía.